Vos decías recién casa propia. Sí. Eso viene de hace tiempo. Vos tenés un cierto orden. Sí, que a veces la gente capaz se confunde porque vos sos desordenado, sí, o más desprolijo, pero has tenido un cierto orden en tu vida, sí, sí, de tener lo tuyo. Sí, en esa parte siempre tuve como... Capaz que viene de mis padres, ¿viste? Que mis padres, me acuerdo, toda la vida era con el tema de pagar la cuota al banco hipotecario, ¿viste? Claro. Era algo que realmente parecía que era angustiante en la casa, ¿viste? Capaz que lo era, pero digo. Sí, sí. Y entonces el tema de la casa propia, capaz que fue de lo que chupé de mis padres, ¿viste? Esa cosa Bueno, de luchar por tener la casa propia, ¿viste? Entonces fue como una meta que me puse y, por ejemplo, Gonzalo, el enano, me acuerdo cuando éramos más jóvenes, que decía, él viajaba, le gustaba viajar y yo guardaba, ¿viste? Para el banco hipotecario. Se ve que son esos traumas que bueno, te quedan. Bueno, pero está, ¿viste? Bien, pero ahora tenés. Y... Terminé de pagarla al banco hipotecario y después esa la vendí, compré una mejor y ahora compré una, la voy vendiendo y... ¿Cómo? ¿Y lograste casa afuera? O sea... Y tengo mi casita... No, estoy... O sea, si vos me decís, cuando aquella época de Cerrey, vamos, que 15 años después... iba a tener mi casa propia y una casita afuera, era impensado. Y hoy lo tengo y es un... Pero eso, casita... sos bien uruguayo en eso, además, absoluto, ¿no? Es la casa propia, la casa afuera, todo. La reposera. Yo, a mí, por ejemplo, a mí yo pienso en el verano ir, sentarme en la puerta de la casa de afuera, tomar una cervecita de noche, escuchando algún partido bajo. Pero, a ver, esto no es cuento. Y pero te da felicidad eso. Me da absoluta felicidad, absoluta. Es el momento en el que yo me siento, uno de los momentos en el que me, claro, siento más feliz. Pero de repente me decís, pero vamos hasta Barcelona, conseguimos entrada para ver a Suárez, que me encantaría, sí, ni sí, que hablar. Ah, pero ya es re lejos, ¿viste? El viaje. Hay que armarlo. Capaz que el ejemplo que puse es exagerado, me muero por ir a Barcelona. No, pero está bien, está bien. Pero, para que pero esa cosa de esos 15 o 20 días o 25 días afuera, en la casa de afuera, es, para mí es espectacular. Y en materia de inversiones, algunas hiciste, ¿no? Sí, todas un fracaso. Todas un fracaso, todas. Sí, porque tenías restaurante ahí en Punta Carreta. Claro, porque yo puse con un amigo, con un par de amigos, pusimos una parrillada que fue un fracaso. No, no fue, no fue. Un fracaso, un fracaso. Y esa fue mi experiencia empresarial. Pero claro, empresarial en un rubro que no era el mío. Y no fue mal, la verdad que no, bueno, fue mal. Bueno, trataste de... Traté de meter ahí. Ahí en segunda pelota tienen como una experiencia interesante en fracasos, sí, ¿eh? Como que... Mucho. Pero el peor es el de Rafa Cotelo, porque Cotelo no sé por qué insiste en seguir con el tema. Cotelo tuvo heladería, tuvo una casa de electrónica, que en esa creo que llegó a empatar, lo cual es un, sí, éxito. Y tuvo la parrillada ahí de... La que estaba ahí en el... Sí, proyecto. 26 de marzo. Esa que... Esa hasta el día de hoy está pagando. Rafa sigue así. Sigue haciendo eventos para pagar, pero la cosa. Digo, pues seguí todavía. Sí, dejate joder. Me dice, tengo como 8 meses más para hacer un carajo. Pero vos apostaste igual ahí en la parrillada, pero no salió. No. Yo ya salí y yo no pretendo... Nada. No pretendo invertir. No pretendes volver a invertir. No. Pero en producción televisiva sí. Ahora estoy, claro, ahora nos metimos con Iñaki a... Pero muy a poquito, y aparte la verdad, es algo que uno ya más o menos entiende. ¿Conoces los nexos? Claro, conoces los nexos, sabes de qué se trata y entendés del tema. Yo la verdad, de carne, chorizo y de parrillada no entendía nada. Claro, proveedores, clientes. Tampoco digo que es un fenómeno en esto, lo que sí te digo es que, bueno, por lo menos sé que para hacer un programa de determinadas características necesitas 3 personas o 4 personas. No necesito 10, porque por decirte algo. Sí, ¿no? Sí, sí. O que necesitas y conoces, este camarógrafo bueno, este loco es un fenómeno. Y bueno, y arrancamos con el Rafa, que es un amigo, y explotando un poco la relación que tiene él con los jugadores, porque básicamente el secreto de ese programa fue la buena onda que tiene Rafa con los jugadores, más allá de... Lo sacaste de los rubros gastronómicos y demás, y que exacto, te venía acá. Vamos a hacer Rafa, tele. Conmigo, no vas a fracasar de ahí. Y no, y nos fue muy bien, y bueno, Rafa quedó recontento, quedamos todos recontentos, así todo que muy fue bueno, jugar. Claro. Pero la verdad, ahí el secreto era el feeling que tiene Rafa con los jugadores, que es increíble. Había jugadores, yo que vi los brutos, que lo admiraban más, parecía que lo admiraban más a él que Rafa a él, una cosa insólita. Sí, estamos hablando de los mejores jugadores uruguayos, jugadores de Europa. Que triunfan a, sí, nivel mundial, digamos. Sí. ¿Qué temas de tus hijos no manejás públicamente? Porque, nada, trato de nada. Porque, ahora te conté algunas cosas. Porque... No, pero digo, porque en segunda pelota es todo el tiempo como que sí exponen. No, pero los nenes no. Claro. No, porque aparte ellos ya están grandes, ¿viste? Y les pueden generar comentarios de los amigos a ellos, ¿viste? Yo sí cuento todo de mí, todo, incluso a veces no cuento cosas que puedan afectarlos a ellos, ¿viste? ¿Qué cosas ya no contás porque sabés que ellos pueden escuchar ya? ¿O qué y cosas, bueno, ya no harías en medios, digamos? Bueno, todas las cosas de la noche, todo eso que si antes rompía siempre los cocos, y eso trato de no contar más. Porque aparte, en realidad, ya no salgo más tanto, ya estaría mintiendo. Pero... Claro, pero igual,
Pues yo te escuchaba, como que te da más pudor algunas cosas, quizás que tiene que ver que tus hijos pueden escuchar. Claro, absolutamente. O que pueden escuchar o que se los puedan contar, o que se los puedan transmitir, ¿viste? Por ejemplo, esa fama de nochero que yo tenía, a mí no me molestaba. Y ahora me molestaría que a ellos les llegue, ¿viste? Onda, esa claro. cosa de... Porque está, no, ¿viste? Es una boludez capaz, pero una cosa es fumarme yo las repercusiones de las cosas que hago, otra cosa es que les pueda afectar a ellos. ¿Te dicen algo o no? No. ¿Y soportan el piñe popular así todo el tiempo o ya les cansa un poco? Ellos más o menos desde que más o menos tienen uso de razón, siempre fue así. Estos tienen 11, a los 5 o 6 yo ya estaba bastante conocido, entonces están acostumbrados. Se lo aguantan, digamos. Lo aguantan, no te digo que lo disfruten, no les fascina. No lo disfrutan. Y por ejemplo, un nene le gusta que le tironen al padre. No lo disfrutan, pero como que es algo que ya tienen reincorporado. A veces contás que vivieron en Buenos Aires un tiempo. Sí. Sí, 5 años. ¿5 años? 1 año, sí, bastante. ¿Cuánto tenías? ¿De cuánto? Claro, aparte no son 5 años de ahora, viste, que cotizan menos. Son 5 años de los... Y ponele del 80 al 85, del 79 al 84, ponele. Y yo tendría entre los 4 y los 8. Los primeros años de la escuela, ponele. ¿Tenés algún recuerdo de eso fuerte? Sí, fuertísimo. O sea, es bueno, una época difícil porque era una época que... Yo no tenía a nadie en Buenos Aires. Están mis primos... Estaban todos acá, yo tenía una tremenda, divina familia acá y nosotros estábamos allá, ¿viste? Y esos años son como años más largos, ¿viste? Las cosas, yo a veces pienso, para mí fue eterno el tiempo allá y sin embargo, si lo pienso ahora, 4 años no es nada, ¿verdad? Sí, o 5 años no es nada. Sí, pero ahí era, eran 5 años clave. Era la mitad de tu vida. Sí, claro, era full. Aparte, yo venía acá en verano y era una fiesta, una alegría. Cuando me tenía que ir era un bajón, ¿viste? Era... ¿Y cuándo te explicaron por qué se fueron? ¿Fue un exilio político? Siempre, sí, un exilio político, como tantos de la época. Siempre fui consciente yo de eso. Con más o menos información, pero siempre supe que podíamos venir nosotros, pero que mi padre no podía venir porque estaba la dictadura, sin demasiados detalles, ¿no? O sea, no sabía ni quién eran, no tenía datos. Sí, ni los milicos, ni qué más. Claro, cosa, pero... no tenía información, pero sí sabía que era un tema que hasta que no se terminara la dictadura no iba a poder volver a vivir. ¿Y tu padre lo habló contigo bien cuando adolescente, de grande? No me acuerdo. Lo que pasa es que viste también esos militantes de esa época eran muy, muy... ¿Encerrados en sí? No, muy, 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 muy militantes, justamente. Claro. Entonces, como que era una cosa que no... No sé, supongo yo, era una cosa que había que era normal. Esto era así, viste. Estamos todos en esta lucha, ¿entendés? Claro. Lucha, entonces, no recuerdo, Joel, algo un día puntual que me lo explicara, la verdad. Pero como que tengo la sensación de que siempre lo supe. Siempre lo supiste. Claro. ¿Y no me acuerdo que me haya agarrado, me haya dicho, mira, pasa esto y esto y eso. ¿A vos te pegó la militancia en algún momento? No, ¿política? No, la verdad que no. Tampoco a mi generación en general, ¿viste? No, la generación de mi padre, un poquito más grande, esa generación era como una cosa que... Y yo, sin embargo... Después yo entré al liceo acá y no existía mucho eso de la militancia. Una vez recuperada la democracia, fue un poco eso de la militancia política, a tal punto que hoy día, viste, no. Fue para mí y un montón de gente, digo, hay otra gente. Sí, no, hay otra gente que sigue militando, pero... Pero no fue una generación muy, muy militante, muy militante. ¿Ni te sentiste presionado por la historia familiar, ni nada? No, para nada. Como que, no sé, cuando yo ya entré a una edad que podía empezar, no me interesó. Me interesa sí la política, estoy informado, me caliento con la política, me caliento con este, con el otro, me gusta este, me gusta el otro, pero no te agarro, no voy a un comité o a un... No, nada. No, nunca fuiste, nunca tuviste ese... Me han ofrecido para hacer publicidad y le dije que no. ¿Te han ofrecido? Sí, me han ofrecido y le dije que no porque tampoco, la verdad, no... No encuentro nadie que con el que diga, por este voy a morir, ¿viste? No, o una causa que diga, bueno, por ejemplo, por lo de los desaparecidos, sí he hecho cosas. Y me interesa hacerlo y estoy para siempre que me lo propongan, voy a estar. Sí. Porque parece que es una causa que vale la pena y me parece que la gente vale la pena. Después, por un político, un partido, un sector, no hay alguien que realmente me convenza como para decir, bueno, la verdad, me la voy a jugar porque me parece que este loco puede cambiar el país. Bien, vos podés hacer el reconocimiento al final. ¿El reconocimiento? No sé, pasaron tantos años. Esto, Joel, aprovecho esta oportunidad para decirte que sos, fuiste muy importante en mi carrera. No, por eso, te traje un libro, loco. No, te agradezco mucho. Lo acabo de comprar, justo es, nada, impresionante. Bercoquín Me encargo de la y el plancton.
Sé que te va a gustar, ¿eh? Léelo, que es buenísimo. Muchas gracias. Joel, un placer estar contigo. Hola, mi nombre es Juan Monetti y soy director del Grupo Altavista. Quiero contarte que durante el mes de marzo hemos realizado una encuesta de carácter nacional sobre el estado de la salud visual de los uruguayos con 810 casos. La misma ha arrojado dos resultados de extrema relevancia. El primero es que 9 de cada 10 uruguayos considera la visión como el principal de sus sentidos. Y el segundo es que 840.000 uruguayos nunca han sido diagnosticados desde el punto de vista de su salud visual. Esto es el 40% de la población. Próximamente tendrás la encuesta completa en grupoaltavista.com.uy.